¿Que sí? ¿Y cuándo arranca la vida? ¿Eh? Va. Diréis, ¿a época? Bueno, pero no, me refiero, por ejemplo, ¿cómo arranca la vida en la Biblia? En la Biblia arranca con Adán. ¿Y Eva? Y Eva, efectivamente. Pues tenemos una invitada que se llama Eva y que quiere vivir más de 500 vidas. ¡Eva Amaral! ¡Fue! ¿Ha visto cómo lo he traído, eh? ¿Cómo la...? ¡Qué maravilla! ¡Qué lujazo que nos pasa a nuestro pequeño salón! Eva Dani, Eva Gloria, Gloria Eva. Siéntate por ahí. Bueno, Eva, insisto, qué lujo tenerte en el programa. ¿Sabes? Aquí somos todos fans tuyos, ¿sabes? Y yo... Bueno, yo soy fan vuestra, así que estoy encantada de estar yo aquí. Yo he de reconocer que a mí me has fastidiado una relación que me dejó y aquí el sin ti no soy nada me hundía, porque además estaba todo el rato sonando. La verdad es que a nosotros nos sorprendió mucho que la gente hiciera suya esa canción, porque era una canción muy, muy autodestructiva, muy, muy bajonera. Entonces, de repente, nos sorprendió. Digo, ¿pero qué está pasando? Pues en este programa intentamos explicar ese tipo de cosas. Es decir, ¿por qué nuestro cerebro de repente hace esas... Fíjate, estas cosas de ciencia cotidiana. Y sabes que tienes todo tipo de seguidores, pero no, te voy a decir una cosa. Puedes estar orgullosa de tener los seguidores más extraños del mundo. Gracias a Dani Jiménez. Aquí tenemos bacterias. Sí, estamos en un experimento work in progress. Sí. Hay un paper que dice que hay algunas bacterias que crecen más si les ponemos música. Les hemos puesto música de Amaral y luego comprobaremos el resultado. ¿No podemos verlo todavía? No, todavía no. Están creciendo todavía. Pero les están ahora en la pubertad. Están en la pubertad. Salir pelillos. Son, ya, son y bacterias que hablan así. La adolescencia. Pues no tienen todavía que seguir creciendo. Bueno, vosotros lleváis creciendo en Amaral un tiempo ya, ¿no? 25 años hace que os conocéis. Juan, ¿y tú? Nos conocimos en el 92, así que ya va así. Sí, me acuerdo, por esa época me dejaron. Pero también ha creado canciones que juntan, ¿no? Sí, muchas. Muy maravillosas. Y velas en las tartas. Cuando mi cumpleaños también pienso eso. Bueno, ¿habéis pensado en hacer algo especial para celebrar estos 25 aniversarios? Pues es que no somos así de regodearnos en los aniversarios y tal. Y no, hemos pensado grabar un nuevo disco y, es más de continuación, y mirar al futuro. ¿Nuevo disco? Más que al pasado. ¿Qué, cuéntanos algo de tu nuevo disco. O sea, en pocos programas te dan oportunidades de hablar de mi disco. Habla de tu disco, habla de tu disco. Pues es que tampoco os puedo contar mucho porque están las canciones pues en un periodo muy, muy, muy bacteria todavía, tienen que crecer. Ahí está, la música mansa las fieras y a las bacterias. Y estamos pues quedando Juan y yo en los ratos que tenemos de gira, que ahora estamos pues la verdad muy, muy metidos en... Sí, porque en la, al final la gira iba a ser más corta, pero se está... Nos hemos ido alargando y ya el día 28 de octubre tocamos en el Palacio de los Deportes, fin de gira, lo grabamos y ya es como rinda final y a partir de ahí ya no hay excusa para salir. Es fantabuloso, es como fantástico y fabuloso. A mí me ¿cómo se nota que la gente que le va bien, que no necesita hacer nada de promoción, y ella dice, no, yo voy a hablar de cualquier cosa que no sea... ¿Vosotros tenéis alguna cosa que queréis preguntar? ¿A ti te interesa la ciencia solo como consumidora, como usuaria? O... Porque te he entendido que sí. Bueno, ¿no? Como persona que siente curiosidad por un montón de cosas, pues la ciencia es una de esas cosas. Es lo básico, la curiosidad, ¿no? La hacerse preguntas. Claro, efectivamente. Es un veneno que se te mete, que te estoy sirviendo. Pues precisamente, me está sirviendo la bebida. A ver, vosotros sabéis, lo que tengo aquí en esta lata de refresco podría acabar con todos los seres humanos del planeta. Hoy vamos a hablar de veneno, pero no de un veneno cualquiera, sino del veneno más potente que conocemos. Una lata de refresco de él y acabamos con toda la humanidad. ¿De qué veneno creéis que puedo estar hablando? A ver, ¿qué tipos de venenos os suena? No, soy una chica buena, la he vaciado antes de llegar para que no dé problemas. Estoy contestando a denuncias diciendo, oye, no podéis decir esto. Por si acaso alguien se la bebe. Un veneno que acabe con toda la humanidad, que no sea... Yo he puesto, ¿qué venenos os suenan? Al animal australiano. Porque en Australia todo es XXL, los escorpiones son gigantes, las serpientes son súper venenosas, por tanto, no sé cuál, pero será... Ahora llamar a la embajada de Australia para quejarse. Te recuerdo que en Australia hay canguros, que son majísimos, sí. Hay wallabies, hay koalas, que son muy tiernos. En Australia no todo es venenoso. Tío. El koala tiene una mirada sucia, ¿eh? Bueno, tendríamos que definir antes qué entendemos por veneno potente, ¿no? Pues sería aquella sustancia pues, que con la mínima dosis alcanza pues, la máxima peligrosidad. Y en este ranking está encabezado por la toxina botulínica, que es una toxina que se genera también por una bacteria, no esas que tenemos ahí. Aquí somos buenos, no hemos traído bacterias negativas, pero esta bacteria es la Clostridium botulinum.
¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces, esta bacteria y muchos organismos que a lo largo de la evolución pues han desarrollado la capacidad de ser tóxicos y venenosos pues para protegerse de los depredadores, ¿no? Como mecanismo de defensa. Y esta bacteria puede generar hasta 7 tipos diferentes de toxinas, y la más letal de las cuales pues impide la conexión entre las neuronas y bloquea por completo la función nerviosa. Y esto lo puede conseguir con tan solo amaral un nanogramo, una mil millonésima de gramo de sustancia por kilo de organismo que la ingiere. Y hay fuentes que incluso citan una cantidad aún menor. ¿Con una o con 100? Perdóname. Un nanogramo, que sería una mil millonésima, ¿no?, de gramo. Y hay incluso fuentes que citan que una cantidad menor sería la dosis letal, 0,1 nanogramos. 0,1. Entonces nos estaríamos moviendo, para acabar con toda la humanidad, entre 3 cucharillas de café, Jesús, o una lata entera de toxina botulínica. Con esto acabaríamos con la humanidad. Fijaros, precisamente como esta toxina bloquea la contracción muscular, pues puede evitar la aparición de arrugas y se utilizan muchos tratamientos estéticos. Tú, Goyo, te has puesto votos, ¿no? Porque no parece lo que él está muy guapo ya de forma. ¿Cuánto es un chaval? 68. No, hombre, yo tengo 72. Alguno menos. Yo los únicos votos que tengo son los de mi comunidad de vecinos. O sea, que soy el presidente. Son los únicos. No. Pero bueno, acabemos bien. También tiene aplicaciones médicas, En casos de enfermedades en los que se producen contracciones musculares pues involuntarias, como puede ser, pues puede servir para el estrabismo. Tiene aplicaciones también en la incontinencia urinaria de parapléjicos, también en casos de sudoración excesiva, migrañas. Por tanto, tiene aplicaciones médicas. Si se sabe, sí que las tiene, y además os voy a contar un caso personal, que es que mi madre sufría de un espasmo, una enfermedad muy rara, además con, vamos, poco investigada, entonces pocas soluciones también, que era un espasmo en los párpados que hacía que se le cerraran los párpados, y le dijeron que poco a poco pues se iría quedando ciega. Porque no podía abrir los párpados, y le inyectaban toxina botulínica como tratamiento médico para que ella pudiera abrir los ojos pues unos meses, 6 meses, me parece que era cada 6 meses. Es la grandeza de la ciencia. Por tanto, nota positiva de las bacterias. No, es verdad que algo, al fin y al cabo, es el símbolo de la farmacopea, por ejemplo, ¿no? La copa de la serpiente utilizando el veneno, pero para algo beneficioso, ¿no? Quiero decir, en la dosis está el veneno. En la dosis, efectivamente, está el veneno. En la dosis está el veneno, y hablando de venenos y de dosis, ¿alguna música te parece venenosa? Por llevármelo a tu terreno. O según qué dosis, quiero decir. Pues a dosis. Yo creo que es el modo de empleo siempre. Sí. O sea, pues por ejemplo lo que tú decías, ¿no? Si justo estás pasando por un momento de tu vida con un bajón de ánimo, sueles tender a ir a por las canciones que te van a hacer bajar todavía más, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hay que bajar para tocar fondo y coger impulso hacia arriba. Sí, también, ¿verdad? Sí. El paso hacia atrás, pero ir hacia adelante, ¿no? Exacto. Eso es como recular para coger carrerillas. Ha sido la tercera forma de decir lo mismo y gastar tiempo en televisión. Es curioso porque ciencia y música se relacionan, porque la ciencia, vamos, los músicos tienen un cerebro especial, según nos lo demuestra la ciencia, por la cantidad asombrosamente rápida que tenéis, la capacidad de información para secuencias complejas que realizáis. De hecho, hay una relación entre la música y los fractales, entre números, matemáticos y música. No sé si sabéis que había científicos y gente relacionada con la ciencia que eran además intérpretes de música. Y os propongo un juego, el reto del público, ¿qué os parece? Vale. Yo voy a nombrar unos científicos, gente relacionada con la ciencia y la investigación, y vosotros tenéis que decir qué instrumento. Vas a competir, Amaral, si te parece. Qué estupendo. Te voy a dar la oportunidad de competir contra alguien. Música. Entonces, escogemos a alguien del público, como es el reto del público. Escógeme a alguien, quien quieras, de los de arriba, más que nada por usar ese tobogán, que estoy diciendo que se tire a alguien. ¿Quién se atreve? Venga. A ver, tu dedo. ¿Tengo que escoger yo? Sí, claro. Tú ahora mismo eres como Luis XIV y dices, ese. Pues mira, esta chica, por la ley de la frontalidad, la camisa de cuadros. Venga, adelante, adelante la de cuadros. ¡Música fuerte! Voy a recibir gallo. Venga, venga. ¿Qué tal? A tus pies me hallo. Ven aquí. Ay, qué aquí en medio. Pasa en medio. Por aquí. Deja sitio, deja sitio. Siéntate por aquí, espera, que te doy un micrófono. Eso es, para que nos digas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Aida. Aida, como sabes un nombre, como la ópera de Verdi. Aida, ¿sabes algo de música? ¿Sabes algo de ciencia? Bueno, más o menos. ¿Cómo más o menos? Explícate. Bueno, a ver, sé lo básico que aprendes en la ESO y todo, pero... ¿La flauta? Sí. Bueno, no te preocupes, te lo vamos a poner fácil, te vamos a dar 4 opciones, no hay comodín del público ni de la llamada, Tú tienes 4 opciones y tienes que competir, ¿de acuerdo? Castañeda. Vamos allá, entonces, comenzamos con un científico al que todos conocemos y al que se le atribuyen todas las frases que luego él lo dijo.
que es Albert Einstein. Os voy a dar opciones, cuatro instrumentos que pudiera ser que tocase Albert Einstein, y vosotros decís, ¿de acuerdo? Tenemos piano, como veis ahí, violín, arpa y castañuelas. Bueno, aquí nos han puesto unas castañuelas flamencas, pero quiero deciros que... Tienta mucho, ¿eh? Cuidado, Einstein estuvo mucho tiempo en Suiza, y en Suiza son muy famosas las castañuelas. A ver, ¿le doy la oportunidad, Amaral, o cortésmente le cedemos a Ida? Que... Cortésmente a Ida, claro que sí. Pues, venga, va, digo el piano. El piano. Vale. ¿Y tú, Eva? Pues claro, a mí, hombre, es que me has influido un poco con lo de Suiza y las castañuelas, pero yo hubiera dicho que el violín. Claro. Uy, que sí. ¡Punto para Eva! ¡Ole, ole, ole! Es más difícil porque tenemos que averiguar qué instrumento tocaba Armstrong. Primero, la luna, pequeño paso para la humanidad. Tocaba uno de estos cuatro instrumentos, a saber, piano, ¿vale? Otra vez violín, bombardino, también conocido como fiscorno barítono, los que entendemos del asunto le llamamos así, y mandolina. La mandolina, que es esto de aquí, no la ve la cocina de cortar zanahoria. A ver, ahora te toca a ti, Eva. Pues yo diría que el, como has dicho, que se llamaba... Fiscorno barítono. Fiscorno barítono. O bombardino. El bombardino. ¿Y tú? Hombre, diría más el violín. El violín. Sí. Ya. Pues dirías mal, porque tienes razón. Claro, Eva, otra vez. ¡Oh! ¿Quién vive de la música? ¿Quién se dedica a ella? Sí, suerte, absolutamente. Vamos, estoy cayendo de pie. Yo creo que tu cerebro ha dicho, si lo han puesto o porque son unos retorcidos o porque lo tocaba. Porque si no, ¿por qué van a poner un fiscorno? La mandolina era tentadora, ¿eh? La mandolina tiraba, ¿eh? ¿Verdad que sí? Bueno, este va a ser más fácil. Alexander Graham Bell. La campana. ¿Suena? Graham Bell, la campana. Como se llama Bell, pues la campana, evidentemente. El señor Bell, que tocaba piano, aquí tenemos acordeón, flauta, dulce en este caso, o el oboe. El oboe, que es donde se publican las leyes. Venga. El oboe. Me gusta el oboe. Pues yo hubiera dicho también el oboe, sí. Pues resulta, claro, pensad que el tío llamaba por teléfono, entonces era más de teclas. Que bueno, entonces era... Bueno, no llamaba a nadie, porque nadie más tenía teléfono. ¡El piano! ¡El piano! ¡El piano! Bueno, no pasa nada, porque vamos a dar un premio. Gracias, Fran. Te llevas una estupenda taza con la que puedes desayunar. Muchas gracias, Aida.